facing down the pandemic, training for those calls to come. Shortages of staff, shortages of supplies. Stockings, gowns, all these things are disappearing from hospitals. Their battles, their stories, their sacrifice. Nurses don't go the other way. They go into the disaster. Their dire warnings as our nation prepares for what's to come. Plus, Dr. Richard Besser, eyewitness to Ebola, leading America out of the last pandemic. Now, back tonight to answer your questions. This special edition of Nightline, Inside the Front Lines. Good evening. Thanks for joining us. Tonight, we take you to the front lines as our nation wages war against a deadly pathogen. First responders sounding the alarm and preparing us for what's ahead. Since Nightline's inception, we've been dedicated to bring you clear-eyed and essential information, facts before fear, especially during a national crisis, the Iran hostages, the 9/11 terror attack, mass shootings, and now this. As Mr. Rogers taught us, in times of trouble, we should look to the helpers. And that's where we begin tonight. Autoridades de Nueva York declaran el estado de emergencia ante el aumento de los casos de coronavirus. Se podría establecer toques de queda y hasta cerrar el sistema de transporte público. Mientras tanto, millones de personas sin seguro médico en Estados Unidos enfrentan una situación incierta si se enferman de coronavirus. Les pueden salvar la vida, pero luego no tendrían cómo pagar las elevadas cuentas del médico. Y comienza el censo de 2020, el mayor en la historia de Estados Unidos. Los formularios se pueden responder por correo, internet o por teléfono. Hoy es jueves 12 de marzo, así comenzamos la edición nocturna. Este es un noticiero Univision, edición nocturna, con Enrique Acevedo y Patricia Yañor. Noticias Telemundo. Buenas noches. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Soy Julio Baqueiro. Sube el precio de la comida. La pandemia provoca un aumento en la carne, los huevos y otros alimentos. Millones de familias reciben el golpe al bolsillo. Recorro diferentes mercados, me fijo precios, cosas que por ahí antes no lo hacía. Todo esto en la primera semana sin el cheque extra de desempleo. Pero hoy parece que el Congreso está más cerca de un nuevo paquete de alivio económico. Veremos qué incluye y qué no. Además, la reapertura de los colegios y sus contrastes. En Chicago, ahora las clases serán en línea. Pero en Georgia, pasillos llenos de estudiantes, sin mascarilla ni distancia social. Eso es un peligro. Uno mismo, muchos no tienen tanto cuidado para cuidarse, para evitar el coronavirus y eso. Tenemos más de este debate sobre volver o no a la escuela. Hoy por hoy, una persona muere por coronavirus en Estados Unidos cada minuto y medio. Y la respuesta de una vendedora ambulante y su hija en California a un hombre que pasó años acosándolas hasta que llegó demasiado lejos. Migrante, no te quiero aquí, ya estoy harto de ustedes, lárguense. En los últimos días hemos visto un aumento en los ataques a vendedores ambulantes. Pero esta vez, después de la agresión, vinieron cosas muy buenas para ellas dos. Ya verá. Y arrancamos con la pregunta, ¿cómo deben los niños aprender en medio de la pandemia? Nexos. Los cines de la Ciudad de México podrán abrir sus puertas la próxima semana, pero al 30%. También los museos, los servicios de albercas cubiertas y al aire libre, bares y cantinas están muy cerca de abrir sus puertas, pero sí cambian de giro. Disparos en una unidad de transporte público en los límites del Valle de Chalco y la Ciudad de México. Los ladrones se subieron a asaltar. Un pasajero armado los enfrentó a tiros. Dos asaltantes murieron. Del barrio castiga a un ladrón. Nos topamos. Una mujer asaltada no aceptó la disculpa del bandido que resultó ser su propio vecino y lo exhibe. Acaba de asaltar en la liga, güey.
El dueño de una tienda también rechazó las disculpas de un cliente que la semana pasada se metió a robar en su negocio de Sacramento en Estados Unidos. Después del cierre de la tienda, se metió por el techo, trató de vaciar la caja registradora y una caja fuerte, pero el dueño lo vio con las cámaras de seguridad, llamó a la policía y lo arrestaron. Después de la trágica caída de una persona embestida en el viaducto elevado de Tlalnepantla, policías municipales y estatales se enfrentaron. Luego de detener al conductor que embistió a la persona, peleaban por su custodia. Parecían estar a distancia prudente, pero no. Y así quedó el gimnasio donde trabajaba después del segundo estallido en la zona portuaria de Beirut. Además, hubo decenas de heridos. A lot of people were wounded, a lot of people were on the floor, disoriented. We just picked them up and put them outside, took them to the hospital. El dueño de otro gimnasio, pero en Florida, Estados Unidos, fue arrestado por tercera ocasión. Fue por no exigir a sus clientes utilizar cubrebocas, aunque haya puesto sus aparatos de ejercicio en un estacionamiento descubierto. Treinta y cinco años después, el cantante canadiense Bryan Adams busca recuperar la gloria con una cruzada por los conciertos. Lanzó la campaña Dale una oportunidad al vivo y anuncia una gira en Alemania. Lo nuevo de Rápido y Furioso está listo. I think I know someone who can help. Pero en un videojuego, Crossroads. La película se retrasó hasta el año entrante. El presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas contra TikTok y WeChat que podrían conducir a su prohibición en ese país. Eliminado el Real Madrid de la Champions luego de errores defensivos como este. También fuera la Juventus de Turín con todo y dos goles de Cristiano Ronaldo. Y Ronaldinho, cerca de recuperar su libertad luego de pasar cinco meses en prisión en Paraguay por entrar al país con un pasaporte falso. Enfrenta su primera audiencia en el penal de máxima seguridad del altiplano. Esto es en Almoloya, en el Estado de México. Impresionante, ¿verdad? Este rayo cayó ayer en la tarde sobre la Estatua de la Libertad de Nueva York. La iluminó por varios segundos. Muchos lo vieron como una analogía del 2020. Muy buenas noches, en punto. La Fiscalía de Chiapas asegura que mantiene la búsqueda del pequeño Dylan en todo el territorio chiapaneco y reiteró que habrá secrecía y confidencialidad con la identidad de la persona que proporcione información relevante y útil para encontrarlo. La madre del menor, mientras tanto, asegura que nunca ha visto a la mujer que las autoridades tienen como la principal sospechosa de haberse llevado a Dylan de un mercado en San Cristóbal de las Casas. La última información con Juan Álvarez. México se pone a las puertas de las 50,000 personas que han perdido la vida por coronavirus. Ahí está la cifra hasta esta noche, la cifra oficial. Es altamente probable que mañana, jueves 6 de agosto de 2020, México cuente 50,000 muertos por coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué?
se llegó a esa cantidad. Buenas noches, vamos a tener tres crónicas, tres muy reveladoras de lo que es México hoy, a unas horas de que se alcancen las 50,000 personas muertas por coronavirus. Una de esas crónicas, en una zona celtal de Chiapas, muestra lo mucho que los mexicanos más pobres han sufrido en la larga, infame. Boa noite. Os Estados Unidos vão se aproximando da marca de 100 mil mortes por Covid-19, um saldo do qual nenhum país chega perto. Mas a pandemia por lá entrou em lenta desaceleração. Cada vez mais as preocupações se voltam para os emergentes e para a América Latina, novo epicentro da pandemia. Na esteira da declaração da OMS, o Brasil foi hoje, pelo segundo dia consecutivo, o país com maior número de mortes em 24 horas. São Paulo estuda quarentena com regras diferenciadas por regiões. Belo Horizonte começa a abertura gradual e com restrições. Continuemos a usar máscara, que só saímos de casa para as atividades essenciais. Comércio no Rio. Milícia manda abrir o que a prefeitura tinha mandado fechar. Sob ameaça de morte ou expulsão da comunidade. Nos Estados Unidos, a partir da madrugada de quarta, proibida a entrada de quem vem do Brasil. Sem quarentena, os resultados da arriscada decisão da Suécia. Cientistas buscam explicação para a baixa taxa de mortalidade na Índia. O ministro do Supremo, Celso de Mello, decide que os depoimentos do empresário Paulo Marinho e do chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro ficarão sob sigilo. O presidente Jair Bolsonaro diz acreditar no arquivamento do inquérito para apurar se ele interferiu na PF. E se convida para visitar o Procurador-Geral da República, a quem cabe decidir denunciá-lo ou não. Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil foi o país que registrou mais mortes por Covid-19. 807 nesta segunda-feira, 653 ontem, domingo. Nesses dois dias, nós superamos os óbitos registrados nos Estados Unidos, o país com os números mais violentos até agora. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro Gilmar Mendes manda soltar secretário de Transportes Alexandre Baldi. Escolas de São Paulo aceitam retomar aulas e professores ameaçam fazer greve. E a volta da Liga dos Campeões da Europa é agora, no Jornal da Record. O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou soltar Alexandre Baldi, secretário de Transportes de São Paulo. A Nathalie Machado é quem tem os detalhes. Boa noite para você, Nathalie. Boa noite, seja bem-vindo ao Band Notícias. Boa noite. Procurador-Geral da República bate boca com outros procuradores em reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Augusto Aras foi criticado por falar mal da Lava Jato e não deixou barato. Transparência Internacional divulga ranking sobre clareza na divulgação de gastos da Covid-19. Ceará está na melhor posição e Roraima na pior. Facebook não obedece e Supremo Tribunal Federal aumenta para mais de R$1 milhão por dia multa caso perfis de divulgadores de fake news ligados a Bolsonaro não sejam bloqueados. Isso e muito mais a partir de agora no Band Notícias, o seu Jornal das 10. Combate à Covid-19. Mais dois centros de pesquisas brasileiros iniciam testes com vacina chinesa. Produção está prevista para dezembro. Prefeitura do Rio libera banho de mar nas praias a partir de amanhã, mas sem banho de sol. Capivara se antecipa, dá mergulho e passeia nas areias do Leblon, na zona sul da cidade. Candidatos vão ser obrigados a usar máscara durante toda a prova do Enem no início do próximo ano. Eu vou falar assim: você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que
você fez. Novo caso de racismo no futebol. Atacante do Santos é alvo de ataque por radialista. A justiça não pune esses caras preconceituosos. Contra o abandono de animais, loja une paixão por café e gatos. E ainda incentiva a adoção. Aqui o cliente pode consumir os produtos do cardápio também inspirado nos felinos. E você vai ver também 3 mil quilômetros pedalando. Ciclista vai de Florianópolis a Manaus por vaga de emprego. Aos 96 anos, aluno de universidade na Itália ganha homenagem no dia da formatura. Sexta, 31 de julho de 2020. O Band Notícias, seu Jornal das 10, volta já. La inseguridad en el conurbano provocó un momento terrorífico. Delincuentes se llevaron el auto de una mujer con su hijito dentro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Telenueve al cierre. Sí, es un clásico de los clásicos de la información. En resumen, a medianoche. Los títulos. No cambia nada. La cuarentena sigue tal cual como hasta ahora. Y será hasta el 16 de agosto. Lo anunciaron Alberto Fernández, Kicillof y Larreta. Menos casos. Hubo una cifra levemente inferior a la de los récords del jueves, pero en medio del difícil panorama del coronavirus, esto da alguna esperanza. Hubo una tragedia en Mar del Plata. Cayeron partes de material de un edificio sobre una mujer y la mataron. Había salido a hacer las compras con sus hijas. Destrozos por doquier en el barrio porteño de San Cristóbal. Un camión se quedó sin frenos y se incrustó en un club de tenis. A pesar de la magnitud del hecho, no hubo víctimas. La inseguridad en el conurbano dejó un momento realmente de terror. Una mujer que... No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministros de la Iglesia. Estuvo frente al fiscal tres horas y cayó en contradicciones con respecto a la declaración que había tenido originalmente en aquella espontánea cuando se conoció el caso. Y el perro se va hacia una persona que venía caminando con una mochila y yo lo llamo al perro porque veo una persona caminando para que no se vaya y Tasha le dice, ¿sos vos? Nosotros pues para coger drogas, para coger un arma, para amenazar a una chica, pues la verdad no soy de esas personas y yo creo que Wilmar mucho menos. Y el otro porque como hace el quilombo no lo hace. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un día con muchísima información, bien por Guido que entrega a horario, bien puntual, genial. Así arrancamos, con onda, con ganas, con mucha información. Aquí está la síntesis. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Tito Fernández, el temucano, fue formalizado por abuso sexual y violación. El folclorista acusado hace un año y medio de tener este tipo de prácticas al comandar una secta quedará en prisión preventiva. Tremendo alud de barro, nos despedimos y les deseamos una excelente jornada de jueves. Que descanse y que tenga muy buenas noches. Chilevisión presentó Chilevisión Noticias. Trabajamos. Ya no hay fuerza más.
Ese es el dramático pedido de una enfermera del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, donde ya no hay médicos debido a que se encuentran o de licencia o cumpliendo cuarentena por el coronavirus. Mientras tanto, cada vez son más los pacientes y ya no hay manos que puedan atenderlos. Y ahí precisamente radica la desesperación y el llamado del personal de salud. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a 90 Noche. De inmediato vamos a continuar con lo que hoy es noticia. Y tenemos que empezar con esta banda de delincuentes que robó un camión de la empresa del recordado Mario Romero, que fue conocido en vida como el Ángel del Oxígeno de San Juan de Miraflores. Alrededor de 160 pacientes con COVID-19 se han visto afectados por el retraso de la entrega de este producto debido a este asalto, a este robo. Hoy el oxígeno es debido a muerte. Buenas noches, esta es la edición central de América Noticias. Representantes de Graña y Montero, ICCG y JJ Camet en la mira de la Fiscalía, pues esta ha pedido prisión preventiva por estar inmersos en delitos de corrupción y lavado de dinero. Esto se decidirá el día domingo en una audiencia en el Poder Judicial por el caso de Toledo, la coima o la presunta coima entregada al expresidente Alejandro Toledo. Y también vamos al Mundial, se realizó el sorteo y nos tocó jugar, ¿con quiénes? Con Dinamarca, Francia y Australia, un grupo complicadísimo, pero por algo estamos en la justa mundialista. Y también Ricardo Gareca habló y analizó las posibilidades de Perú en la primera fase del Mundial, se mostró conforme. Y lamentablemente tenemos que informarles acerca de otro, sí, otro feminicidio en Ventanilla. El principal sospechoso es el esposo, quien entró en contradicciones ante nuestras cámaras. Y de inmediato nos enlazamos, nos presentamos con Richard de la Piedra porque el día es también mundialista. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Bueno, el suspenso acabó. Ya hay rivales para Perú. Siempre un grupo para Perú en un Mundial tenía que ser difícil, ¿no? Francia, pero todos los grupos son complicados, es la verdad, ¿no? Sí, la gente por ahí pensaba que Perú podía tener un grupo fácil, pero en el Mundial estás para competir, ¿no? Así Francia, es. Dinamarca y Australia. ¿Pero para qué va? El ¿no? grupo de la selección peruana. Bienvenido, soy Fátima Saldoniti. Esto es El Cielo. Presidente Vizcarra aseguró que no habrá construcción sin diálogo en Tía María. Alejandro Toledo contrata prestigiosa firma de abogados para enfrentar a la justicia. Acompáñenos en la teleserie producida por TV Perú, Nuestra Historia. Iniciamos al cierre. En su visita a Moquegua, el presidente de la República... Josué, ¿me escuchas? Se esperaba un milagro, uno que nunca llegó. El personal de rescate y la Policía Nacional de Perú en este momento se está recuperando el cadáver del menor de edad, del niño que ha caído aquí en horas de la tarde en este pozo de aproximadamente 50 metros de altura. No hay palabras para describir el dolor de los padres del pequeño Josué, el niño de 2 años que murió tras caer a un profundo pozo de más de 50 metros. Su frágil cuerpecito fue rescatado de las profundidades tras varias horas de intensa labor. Seguimos trabajando. Despacio, despacio. Se está cubriendo el cuerpo, el rostro del menor. Amigos, buenas noches, bienvenidos a TV Noticias, edición central. Esta semana los voy a acompañar porque Drusila está desempeñando unas merecidas vacaciones. Vamos a tener más detalles de esta tragedia que realmente nunca debió ocurrir. Y tenemos justamente lo que han declarado. Son dos ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España.
Confirmado, el coronavirus llegó a Venezuela. Ministerio Público informó que fueron detenidos 2 empleados de PDVSA por corrupción. Dictan privativa de libertad al diputado Renzo Prieto. Señores televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos como siempre, Claudia Hernández y Adrián Barros. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Comenzamos con las informaciones del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó en horas de la noche de este sábado, perdón, de este viernes, estado de alarma en todo el territorio nacional, decreto establecido en el artículo 338 de la Constitución y que permite tomar decisiones ante la propagación del COVID-19. El Ejecutivo Nacional afirmó que se está evaluando la suspensión de las actividades en diferentes regiones del país, actividades laborales. Se indicó que se están dando los primeros pasos para iniciar una cuarentena. Más adelante les ampliaremos esta información.